Miguel Barajas on for Romario Pigott. This is onside, and it's a second goal. Barajas this time. Here's Barajas. Fidel Barajas! Desde chico, con mi familia, mis papás, creciendo en una familia de fútbol, desde que podía caminar es cuando yo empecé a jugar fútbol. La interacción con mis amigos, mis hermanos, mis primos, poder jugar con ellos y estar en el parque, en el campo, casi todo el día jugando. You helped Mexico win the CONCACAF U17s. What did it mean to play that way and play as well as you did, but also help the team lift the trophy at the end? Sí, bueno, ganar la CONCACAF con la ciudad, pues, que creció tu familia, mis papás, es algo muy bonito y como yo pues pude ayudar al equipo para ganar la CONCACAF con mis goles y asistencias, algo que ayudó mucho al equipo. Eso me ayudó mucho, abrieron muchas puertas para mi futuro, para donde quiero llegar. Yo creo que jugando así de bien y tener esos resultados me ayudaron mucho para el futuro. What did you learn most? What was the biggest lesson your mom taught you? De ser humilde y trabajar por lo que quieres. Yo creo que mi mamá me ha ayudado en muchas cosas, pero especialmente esas cosas. Lo mismo, casi lo mismo. Mi papá, pues trabajando casi todos los días, es algo que me da motivación, pues hacer lo que estoy haciendo y seguir trabajando para ayudar a la familia, y especialmente a él. You got to play in front of them, going back home in Sacramento. What did that night mean to you? Esa noche es todo, es algo que un jugador profesional quiere sentir. Algo muy bonito es jugar profesional enfrente de tu familia en un estadio, con tus amigos y ser lo que pues quieres hacer en tu vida. Es algo muy bonito y me sentí muy orgulloso. You were with San Jose. You decided to turn professional with the Bachelor. Why was that? Yo creo que fue la oportunidad, pues, de ser lo que quiero ser yo en el futuro, llegar donde quiero llegar. Yo creo que yéndome con el Battery es algo que me va a ayudar mejor a llegar donde quiero estar. So the first time I saw him was playing in a game with no training, no tactical principles, and 15 minutes in, we all just kind of looked at each other like, okay, this kid has it. So, you know, going in, he was 16 years old. We didn't know how good he could be. Is he going to help us? Is he going to be a reserve? Is he going to be this? Is he going to be that? So really that first preseason game, we all kind of looked at each other and said, okay, he's got it, you know, mainly from the mentality and the vision, but obviously the technical skill set is tremendous. So he's been great to coach. Your first goal for the Bachelor was buenísimo. What were you thinking when the ball hit the back of the net? Sentí muy orgulloso, muy feliz. Fue algo que yo, del principio de firmar profesional, es algo que yo quería pues cumplir. Desde chico, siempre metiendo goles, es algo que siente muy bonito alguien cuando mete ya pues en el nivel profesional. Es algo que, como un delantero como yo, que tiene que hacer y que cumple. We've seen talented young players like Kobe Henry, Jonathan Gomez jump to Europe. What would it mean to get that opportunity? Algo también muy bonito. Es algo que yo quiero cumplir para mi carrera. Es donde yo quiero llegar. Y yo creo que por la liga aquí que estoy jugando, yo creo que es una liga que pues me puede ayudar mucho a llegar a donde quiero estar. He is a quality footballer. He's got an incredible mentality. What his focus is right now, taking it one day at a time, I do think that'll lead to him being the best Fidel Barajas that he can be, and hopefully that is, you know, playing at the highest level possible. What that is, whether it's Europe, Central America, MLS, all of the above, senior Nash teams, you know, hopefully the best for him, but I think he's living in the moment now. He's very present, you know, and that's why I think he's playing so well.